todo lo que hacemos es, vamos repitiendo un poco el programa porque los socios lo van aceptando, que es primero hacemos la misa en honor a Santiago Apóstol, luego ya pasamos a lo que es el vermú y luego ya la comida convivencia, que como no podía ser de otra manera, pues nos falta el clásico pulpo, las tartas de Santiago, la queimada, y un poco pues hacemos el, como hemos hecho siempre, pues el celebrar otra vez en nuestras añoranzas del camino, otras personas que quieren hacerlo, y en sí mantener vivo el espíritu del camino y la magia que tiene el Camino Santiago. Bueno, pues mira, para mí supone que se me ponga la carne de gallina, porque el estar a 800 kilómetros y celebrar el Día Santiago es muy grande.